Señoras y señores, arrancó el fútbol en el estadio Mansiche de Trujillo. Mira nuevamente la banda al punto penal. Se viene el gol, 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 gol. El jugador Félix Ukulmana acaba de concretar el primero con un cabezazo. Se ejecuta el tiro libre para Manucci. Gol, 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 a los 26 minutos en la Copa Vescable nuevamente se puso el disfraz de goleador, el disfraz de número 9, el zaguero, el defensa, Félix Ukulmana, un cabezazo. Muy bien, se viene el tiro libre, pelota parada para el equipo carlista. Oliveira la mandó, vamos a ver, sigue el cabezazo, Oliveira, Oliveira, Fernando Oliveira, gol, 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 a los 35 minutos, Fernando Oliveira, el goleador, por el sector izquierdo, la manda la pelota, puede venir, gol, 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 gol de Toni Neira, 41 minutos. Los últimos 45 minutos, vamos a ver. Viene Toni Neira, puede venir el quinto. Neira, 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 Neira. La pelota pasó cerca. Se vino Oliveira, 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 Oliveira. Oliveira, Fernando Oliveira. Rivera, se equivoca Rivera. Se viene, puede venir el descuento. Rivera, Rivera con la pelota, la equivocó. El esférico. Pasó la pelota. Un Charún, saque el zurdazo, Charún. ¡Golazo! Gol, 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 gol. De Vez Cable, el cable para todos, y Sol TV en Trujillo. La Oliveira, 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 gol, 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 gol. Damas y caballeros, amigos de todo el norte del país, ha culminado el compromiso, ha ganado Carlos Manucci. 6-1. Hoy un buen triunfo, ¿no? Aquí, y buenos goles tuyos, ¿cómo estás? Me erré uno, creo que ese va a quedar la, eso queda la retina a la gente, el que uno erra. Ah, fácil, sí, pero la quise colocar nomás, pero me dio el bote. Así que, bueno, contento por el partido que se llevó, por el fútbol que demostró el equipo. Sabemos que venimos de menos a mano. Nos falta muchísimo, pero bueno, hoy sirvió para arrancar bien. Y es bueno arrancar goleando, ¿no? Para darle esto a la hinchada. Obviamente que sí, ve que la gente siempre está dando su apoyo, está siempre con nosotros. Pero sabemos que tenemos muchas cosas que corregir, pero yo creo que es un buen inicio y vamos por buen camino. ¿Qué le dices a la hinchada? Lo de siempre, muchas gracias por siempre estar ahí, por el cariño no solo hacia mí, sino a todo el grupo. Sabemos que ahora van a haber días buenos partidos y malos partidos, pero... sabemos que ellos siempre van a estar con nosotros. Suerte, Fernando. Bueno, muchas gracias. Gracias. La gente, obviamente, feliz. ¿Cómo estás tú? Sí, bien, bien, bien. Ante todo, muchas gracias por esos halagos, ¿no? Y esto es producto, bueno, de lo que venimos trabajando, de estos dos meses que hemos estado acá sacándonos, disculpando la palabra, la mierda, como se dice, y este es el fruto, ¿no? Ganar así, con tu gente y todo, pero nada, esto es con humildad, hay que tomarlo con humildad y esperar el próximo partido, ¿no? Por momento no me gustó el equipo cuando hacía muchos chiches, o sea, tenía que hacerle más goles a este conjunto, no hay que perdonarlos a veces, ¿no? Y un poco en el segundo tiempo vino un pequeño bajón, pero luego levantaron, ¿no? Sí, 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 bueno, creo que es producto de 4-0, como tú lo dices, tienes mucha razón, no hay que bajar los brazos, claro. Hay que siempre pelear hasta el final, pero esto nos sirve, nos ayuda, ¿no? Para el próximo partido
partido, pelear hasta los 90 minutos, ¿no? Qué lindo jugar con este tipo de gente, ¿ah? Sí, sí, es bonito, es hermoso y irnos todos felices, ¿no? Y tener una semana tranquila para poder ir ahora acá con acá para Calmayo, con Cerrato y poder traer los 3 puntos también, ¿no? ¿Qué le prometes a la hinchada? ¿Que este año sí o sí Manucci vuelve? Sí, esto es lo que creo que todo lo que hemos venido acá hemos venido a dar un granito de arena para llevar a Manucci a primera, ¿no? Con la bendición de Dios y con el sacrificio y con el día a día yo creo que se puede lograr. Profe, hoy el inicio, el arranque de la segunda con una goleada, ¿cómo estás? Sí, bien, hombre, qué gusto verte siempre tú detrás de la gente, de nosotros y de todos los que estamos en esto, ¿no? Sí, importante, digo, porque siempre ganar genera confianza, seguridad para que en el transcurrir del torneo el equipo vaya consolidándose, ¿no? ¿Y qué tal el partido? ¿Cómo lo viste? El primer tiempo creo que ampliamente superiores fueron frente al Anca. Yo siento que los primeros 20 minutos fueron durísimos, no encontrábamos de pronto el camino, toqueteábamos, teníamos la posesión del balón, pero no éramos profundos y contundentes, ¿no? Generamos una o dos. Ya cuando se convierte el primer gol, la situación cambia porque el rival comienza a generar de repente algunos espacios por tratar de adelantarse y el equipo encuentra justamente esos espacios, ¿no? Y luego ya vienen los goles, ya digamos que juegan más sueltos, ¿no? Sí, ya es un segundo tiempo casi de trámite donde el equipo comienza a sumar minutos de juego a la bolsa también que necesitamos, porque eso es importante, ¿no? Considerar esos aspectos también para lo que se viene en el futuro, ¿no? ¿Esperabas esto de Ancas o esperabas más? No tenías mucha referencia, ¿no? Equipo muy joven también. Sí, sí, teníamos mucha referencia porque la gente que trabaja al lado nuestro, viste que somos como 10, que el comando técnico están pendientes de lo mismo que hacíamos en primera, ¿no? Entonces, pendientes de lo que estaba sucediendo, sabíamos que Ronald Caleira, que ha sido conmigo en León, venía con dificultades, está en proceso de recuperación, perdieron a un volante Vila, que era su principal figura, no vino el portero. Entonces, es el inicio y lamentablemente pues ellos no estaban seguro totalmente preparados para afrontar este compromiso, ¿no? La última, ahora van a Guadalupe, ¿eh? Me decían que van a Willy Cerrato, próximo rival. Seguro, ya es otro partido, es otra historia. Ya el grupo de trabajo comienza a trabajar a partir de hoy. Mañana volvemos a lo que significa la práctica con los jugadores que no estuvieron. Y bueno, y afrontar la semana como tiene que ser, con alto grado de profesional, ¿no? Fuerte, pues, que te vaya lo mejor y que es bueno siempre arrancar ganando. Más allá, se van, como se dice, corrigiendo algunas cosas, pero siempre es importante el ganar también, ¿no? Hay muchas cosas que corregir por lo que se vio a él. Por eso ya tengo ya la ubicación del video ahí mismo y comienzo a revisar lo que pasó, ¿no?